Para nosotros es importante que el plan de acción de país refleja la realidad y las necesidades y las líneas estratégicas que nosotros hemos dictado desde el gobierno central. Es importante decir que el plan de acción de país, que sale de un diálogo que Honduras empezó hace 9 meses, sale también de realidades y de contextos actuales y locales. La gente ya conoce cuáles son sus realidades, cuáles son sus necesidades, dónde están sus desafíos y qué deberíamos de estar implementando. Todos hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, todos hablamos de conocimiento ecológico local. Eso es, miremos de vuelta hacia qué hacían nuestros pasados y nuestros antepasados para asegurar esa armonía con la naturaleza. Entonces, desde el plan de acción, nosotros lo que hicimos es consultar y retomar toda esa información y esos diagnósticos que desde las comunidades ya se hizo e irlos plasmando en lo que nosotros llamamos como nuestra agenda de justicia climática. Y trasladar nuestra agenda de justicia climática en estos pequeños proyectos pilotos con los cuales vamos a estar trabajando con Euroclima para después avanzar hacia una escala más nacional.